Buenas a todos, bienvenidos a Invade, el resurgimiento del Imperio Español. Estamos dando de lo suyo a Inglaterra, estamos en América intentando ocupar sus colonias americanas. Hemos conseguido conquistar la ciudad de Virginia, un gran varapalo para ellos. Su dignidad ha bajado muchos enteros y su prepotencia también. Pero el orgullo inglés le impide fijarnos la paz, y así que van a enviar todos sus recursos para intentar echarnos fuera de estas costas, pero no lo vamos a permitir. Mientras hemos mandado en nuestra flota del Caribe, la hemos mandado hacia las costas del Brasil, a ver si pillamos por ahí a mercantes o a alguna flota inglesa que poder hundir. Y mientras que ocurre todo esto en el continente europeo, acabamos de hacer la super gran armada que va a llevar este gran ejército de élite que estamos reclutando. Estamos reclutando un gran ejército para desembarcar en la mismísima Inglaterra, lo que no logró Felipe II, lo vamos a lograr ahora con Carlos II el Hechizado, ese monarca que no es muy bueno, pero que lo dio todo por España, y en su memoria vamos a intentar tomar Inglaterra y hacer que su antepasado Felipe II se sienta totalmente orgulloso. Para ello estamos ya, además, tenemos buenos astilleros aquí en la zona, en Sevilla, en Cádiz. Vamos ahora a pasar, teníamos aquí el barco, aquí, tenemos uno de cuarta, lo vamos a pasar. Espera, antes de nada, vamos a quitar el menos poderoso de todos, creo que es este, ¿no? El San Isidoro lo vamos a pasar aquí. ¡En marcha, capitán! ¡Listo, listo! Venga, y vamos a pasar el de cuarta aquí. ¡En marcha! ¿Qué ordena, capitán? Vale, tenemos aquí el de segunda. A ver, ¿qué tenemos más todavía aquí? El de quinta y el de sexta, vale. Proseguimos haciendo, reclutando en línea de segunda aquí. Y aquí podríamos hacer, reclutar otro de segunda. De tercera, ¿no? De segunda. Pero el dinero que nos queda lo vamos a emplear primero en la colonia. Y vamos a hacer aquí, vamos a subir. O subimos esto, o podemos subir algún puerto ya por aquí cercano. Este, venga, vamos a subir el puerto. Y no sé si me dará para algo más aquí, puesto que ¿dónde teníamos aquí? Aquí estamos, aquí. Venga, esta flota la vamos a renovar. Estos fueron los dos barcos que capturamos a los ingleses, el Exeter y el Frolic. O sea, le hicimos una humillación tremenda. Vamos a reclutar aquí otra flota en el Caribe mientras, aunque sean de barcos de quinta o de sexta. Para ello nos vamos otra vez al puerto en La Habana, nos vamos aquí. Y vamos a reparar este barco que está un poco tocado todavía de la anterior batalla. Y vamos a aprovechar que este almirante... date prisa. Vamos. A la espera de órdenes. Venga, vamos a reparar. No, ese no tiene. Y este tampoco. Vale. Venga, nos queda solo 700. Creo que se puede hacer poco. Aquí no voy a hacer nada, lógicamente, porque esto está prácticamente puede cambiar de manos de un momento a otro. Y nos vamos a ver aquí. Antes de finalizar el turno, teníamos disponible ya, como digo, esta flota. Podríamos saber, vamos a mirar también aquí que tenemos, vale, los guardias reales alabarderos. Podríamos llevar un barco, el Santa Isabel, lo podríamos llevar como avanzadilla, a ver qué nos encontramos. Y seguramente es un cebo para traer a la armada hacia nosotros. A ver qué tenemos por aquí. Podemos seguir avanzando hasta aquí. Sí, capitán. Zarpemos, espabilen. Venga, vamos a investigar. Y la flota inglesa, seguramente la vamos a llamar así. Vamos a aprovechar. Mira, hostia, conquistarle Dublín con el ejército nuevo va a ser la caña. Vamos mientras a investigar por aquí. Francia le está tomando un puerto. Inglaterra está ahora mismo sin la flota a nuestra total merced.
Así que lo que podíamos hacer es... ¿qué tiene aquí metido? Un navío de cuarta, así que atención, que ese puede salir a interceptarnos. Aquí que tiene, tiene varios navíos, mergantines, uno de sexta. Sí, majestad. No, vámonos aquí. Y así podemos huir en caso. O aquí, vámonos aquí. Todo listo. Vale, nos venimos aquí. Y así, en caso de que venga por nosotros, le haremos frente. Vamos ya con este ejército. Con esta flota. Lo que pasa, me gustaría tener esto listo para poder desembarcar y aún le falta. Vamos a jugárnosla mientras con la flota. Nos venimos por aquí. Órdenes recibidas y entendidas. En Gran Bretaña, 1253. ¿Qué más enemigos tenemos por aquí? Provincia, hostia, 1713, tío. No veas, Provincia Unida, en la cantidad que tiene. Nos metemos mientras aquí. ¡Apagar las cubiertas! Venga. Venga, le atacamos esa ruta comercial a Inglaterra. Y la dejamos prácticamente sumida en la bancarrota. Venga, vamos ahora a pasar el turno a ver qué acontece. Investigación y tecnología. A ver. Venga, vamos por muy buen camino. Estamos ya mismo aquí en... Hostia, este, me haría falta revestimiento de cobre mejorado. Y lo debería de hacer el de Salamanca. Vamos a pasar de las piezas intercambiables. Porque las piezas intercambiables molan, pero... Menos 10 el coste de mantenimiento, hostia. No, vamos a seguir con las piezas porque es menos 10. Algo que sea menos importante, a ver. Esto también... 7, 3, bueno, vamos a esperar porque este acaba en 3. Venga, ese acaba en 3. Esperamos. Mientras lo que vamos a hacer, hostia, no tengo dinero. Iba a decir, reclutar aunque sea un obús. A un obús sí hay, vale. Para otro también, perfecto. Venga, vamos a cortar el tiempo de hacer este ejército. Esto que son la Real Guardia Española. Hostia, infantería de élite cachonda. En un momento dado podríamos ya llevarnos a los reales alabarderos también. Pues sí, tío, no estaría mal. Y aquí tendríamos estos en caballería de línea. Tampoco vendría mal. Venga, si nos falta, vamos a enviar todo eso, que necesitamos tomar Inglaterra. Vamos allá. Famosa armada. Atención, han caído en la trampa. Venga, vamos a... Están, además están bastante tocados. Podemos hacer aquí una gran batalla. Retirada. Retirada, retirada. Ya, te has ido a la... No te veas tan lejos, tío. Si no, no lo puedo pillar. Joder. Joder. Casimiro Pinto. Venga, vamos a darle autorresolver. Perdemos este, pero a cambio lo vamos a interceptar ahora nosotros. ¡Está perdida! ¿Ellos han perdido 5? ¿5 por toda la cara? Joder, no me jodas. No veas, tío, ¿no? Mi Santa Isabel, qué bueno, chaval. ¡Qué desastre! Muy bien, muy bien. Venga, sí, vente para acá, que ahora vamos a por él. Hostia, Francia se está apuntando a la fiesta. También tenemos que esperar un poquito. No vayamos a que ellos se adelanten demasiado y me jodan a mí el objetivo. Venga, tratado comercial. Y yo le doy la sembradora y la reproducción selectiva. Contra el Imperio Otomano, tío. Bueno. Vale. Venga.
Venga, vamos a decir que sí. Lo importante es ganar dinerito. Venga, convirtiendo aquí a la población. A ver. Hostia, ¿ese? ¿Dónde ha sido? ¿Va tan rápido? ¿No me ha dado tiempo? No habrá sido eso en el Caribe, ¿no? Venga, a ver si Inglaterra, que está casi acabada... En esta región hay terreno libre y apto para el cultivo. La construcción de granjas facilitará el crecimiento demográfico y la generación de ingresos comerciales. Venga, ganamos 20.600. Bien, venga, vamos a ver esto. Tenemos aquí ya nuestro super reclutamiento. Llega una flota. Esta es la que habíamos mandado. Exactamente, esta es la del Caribe. Hostia, esto está vacío, tío. Sí, señor. A toda vela. Esto está vacío. Zarpemos, espabilen. Este, sí, a capitán. Ver. Ingleses no hay. Zarpemos, si hay ingleses, sí hay. Venga, vamos a por esta. Preparados. La del Caribe, vamos. Nos espera un jugoso botín. El problema de esto, como siempre, es que si le damos en automático, perdemos fijo 3 barcos. Si así uno, así que vamos a tener que lucharla. Por lo menos que no perdamos ahí barcos tontamente. Me jode mucho eso. Es que si le damos automático, mueren fijo 3. Venga, 2 líneas, bien. Vamos a ver que nos funcione bien en la cosa, que muchas veces no funciona muy bien eso. A ver. Podríamos hacer incluso 3 líneas ya puestos. Navío de quinta. Ponlo aquí. Y esto de aquí. ¿Para dónde va el viento? Para allá. Venga. Grupo 1. Joder. Hostia. Sonido. A ver. Grupo 2. Y grupo 3. Venga. Ambos grupos van a estar con la táctica. A ver, es activar, tío. Grupo 2. Vale, en grupo 1. Grupo 2. En línea. Venga, grupo 1. Línea. Grupo. A ver, grupo 2. Esto se ha cambiado en línea. 1, 2 y 3 en línea también. Vale. Venga, vamos a ver. Joder. Venga, grupo 3. Hacia allá. Grupo 2. Hacia allá. Y grupo 1 hacia allá. Venga, tenemos subido todas las velas. Venga, lo que se le viene encima. Esa flota maltratadora de buques mercantes españoles se va a enterar. Venga, y esto que tenemos nada más que navíos de quinta. Estos ya son de otra cosa, de cuarta, ¿eh? Qué guapos, tío. Este es nuestro galeón, cachondo. Navío de quinta, venga. Preparados, lo malo que estamos en contra del viento. Qué pedazo de flota. Venga, vamos a acelerar el proceso. Porque si no, aquí nos da la uva. Atención. Grupo 3 girando. Venga, grupo 2 va allí bien. Y grupo 1 para allá también. A ver, que me dé tiempo a maniobrar. Grupo 2 girando. Venga, vamos. Atención. Venga, va a haber batalla ya mismo aquí. Le hemos cortado el paso. Venga, nuestro galeón, el Andalucía, le va a meter una andanada buena en cuanto vea.
bien. Empezamos el grupo 1. Que venga hacia acá rápidamente. Venga, empezamos con nuestro galeón, Andalucía. ¡Vaya, chaval! Venga, y ahora nuestro segundo navío, el navío de Quinta, el Santo Domingo de Polonia, le va a meter un zamburbiazo. Venga, bien. Hemos perdido ahí unos cuantos cañones, ¿eh? ¡Hostia, hostia! Por ambos lados, bien. Venga, bien. ¡Atención! ¡Toma ya! Venga, este también. Disparando. Venga, se están metiendo aquí en una ratonera. Venga, el casco ya es jodido. Venga, bien. Seguimos, ahora le toca a este. Venga, este se rinde, creo yo, ¿eh? Está ardiendo. Venga, grupo 3. Venga, vamos. Seguimos disparando ahí. Grupo 2, tío. ¿A dónde vas? Vente para acá. Venga, este se hunde o estamos... Atención, venga, a bocajarro a este. A ver, este cuando pase le va a meter aquí un makoki. O a no ser que se rinda. Se está rindiendo, ¿no? ¿O se ha rendido? Rendida, ¡hala! Se ha salvado. La podemos capturar incluso. Venga, vamos aquí. Combate naval del bueno. Entre uno de Quinta. Venga, ese navío de Quinta aquí. ¡Vamos! ¡Cañones! ¡A favor! Venga, vamos. Podemos cortarle la retirada. Venga, cortamos la retirada ahí. Este que sigue avanzando. No, vamos a seguir ahí, recto hacia allá. Venga, tío, el grupo 1 se ha quedado un poco pollardado. Vamos aquí, vamos. Necesitamos avanzar. Grupo 2, necesitamos avanzar, vamos. Venga. Preparados, girando. Girando. Ahí está, ahí está. Pleno bocajarro de nuestro Andalucía, nuestro galeón Andalucía, abriéndole un sopapillo. Venga, vamos a girar este. Atención. Ahí está, ahí está, ahí está. Pillándolo bien. Venga, girando para que no pase. Vamos hacia allá. Y este que venga para acá, venga. A ver, ¿esta gente a dónde está girando? ¿Es venir aquí? Atención. Venga, giramos. Vamos a intentar pillarlo. Giramos, a ver si giramos ahí. ¿Esta gente dónde se supone que estáis girando? Venir aquí. Vamos, y vosotros, venir aquí. Han perdido ya totalmente la dirección. Hostia, un abordaje no vendría mal. Venga, ahí está. Ese abordaje del bueno. Yo creo que se van a rendir. Venga, preparados. No, sigue, sigue, sigue por acá. Venga, ese galeón. Venga, ese se ha rendido. Se van a rendir porque mira quién viene por aquí. Le esperamos, ahí, quieto. Quieto, ahí, venga. Le esperamos. Y este barco hacia acá. Y este también, tío. Venga, bien. Este incluso podría venir a abordaje. Bien, perfecto. Se han rendido los tres.
En teoría lo he capturado a los tres. No sé si uno se ha llegado a hundir, el chiquitillo. Perfectamente. Venga, los tres capturados, tío. Bien, 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 bien. Muy bien. Los llevamos al Caribe para poder añadir el barco capturado. Ahí está. A la flota. Perfecto. Venga, estos barcos los vamos a reparar. A ver, esto se puede añadir tripulación. Solo a uno de ellos, ¿no? Bueno, no sé cómo va exactamente, pero tenemos tres que nos lo vamos a llevar al Caribe y allí lo vamos a juntar a nuestra tropa. Vamos a hacer al final una flota de barcos robados, tío, a los ingleses. Venga, ahí está. Chaval. Qué bueno. Y también podríamos hacer... Sí, señor. No estaría mal. Bergantín este en el Gibraltar. Pues eso es lo que vamos a hacer, espérate. ¿Qué orden? ¿Alguna orden? Creamos aquí una línea de comercio. ¡Flota lista! Venga, vamos a pillar los puestos. De tal manera, si no lo quitan. ¡Zarpemos! ¿Dónde está este? Sí, majestad. Aquí. ¡Le vemos! Acabamos de crear tres líneas de comercio. Sí, señor. No sé si incluso añadir una más, a ver. Para que no nos quiten la zona. Vamos a tener este, la esperanza, venga, la esperanza, con mucha esperanza aquí. Venga, tomamos eso y ahora con nuestra flota nos dirigimos otra vez al Caribe. No, vámonos al Caribe. Vámonos en concreto a América. Venga, dejamos esta zona pacificada, sin enemigos, sin ingleses. Y hemos cogido de nuevo todos los puestos comerciales. Eso nos va a venir fenomenal. Venga, vamos a ver esto. Importantísimo. Venga, reclutar rápidamente. Tenemos un ejército bastante apañado ya. Dos morteros más. Regimiento Asturias. A ver, alguna unidad más de élite. Salvo que... A ver, ¿este qué era? Y a los reales carabineros, chavales. Qué buenos. ¿Y los coraceros? ¿Qué me dices? Unos corazorillos no vendrían nada mal. A ver, ¿qué tenemos aquí? Dos. Venga, sí, unos coraceros. Son dos coraceros lo que tenemos ahí. Para las cargas. Infantería de marina. Tenemos. Tendríamos la Guardia Española. Podríamos llevar los piqueros también. No estaría mal. O sea, aquí. No sé si hacer cañones. Tendríamos dos. La caballería. Si llevamos el piquero. Y los cañones. Es que los cañones no sé si realmente. No son muy efectivos tampoco, que digamos. Vamos a hacer, si eso, otra caballería más. O un cañón más, a ver, un cañón bueno. Este no, de 6 libras, de 12 libras. Mira, esto puede derribar muros, puede venir bien para las ciudades. Venga, vamos a llevar dos cañones, tío. Dos de 12. Por lo tanto serían 3 y 2, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y llevamos este, así que en el siguiente turno, venga, esta gente aquí. ¡Tropas, adelante! Aunque en verdad lo podía haber llevado para allá. No cabemos. No cabemos. Pues venga, en el siguiente tenemos que llevarlos hacia un puerto, hacia aquí mismo, en el Golfo de Vizcaya, para avanzar. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar tomar... A ver, el inglés está por aquí, tío. ¿Lo pillaré? Órdenes recibidas y entendidas. ¡Listos! ¡Sí, capitán! Joder, no sé a dónde se ha ido ahora el inglés. ¡En marcha! ¡Todo listo! ¡Órdenes recibidas! ¡A la espera de órdenes! Se me ha escapado, tío. ¡Órdenes recibidas! Vámonos aquí. Lo que podría hacer es... otro señuelo. Venga, el San Isidoro. Lo vamos a poner aquí, de señuelo.
Y así, si vienen a por él, no me retiro, lucho y así lo podemos pillar. Es que ya se me han ocultado, no sé a dónde se han ido. Y esto, para buscarlo, prefiero tenerlo por ahí cerca. Venga, vamos a hacer economía. Vamos a intentar, a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esto no me merece la pena porque después lo vamos a quitar. Vamos a subir aquí esto. Vamos a ver aquí la infraestructura. Venga, sí, a 3000. Vamos a dejar todo esto por si acaso. Hostia, esto está así todavía. Tenemos que tener esta zona de infraestructura buena. Ahí sí la tenemos. Ahí estamos haciendo. Aquí, venga, vamos a hacer el prostíbulo. Ahí que se entretenga la gente con sus tres de felicidad. 5000 la dársena comercial, tío. O sea, es que da mucho. No había línea de cuarta. Esto, a ver qué podemos hacer aquí. Espérate, es que aquí vamos a hacer cosas más pequeñas. Esto, infraestructura aquí la tenemos bien. Vamos a subir aquí esto. Aquí vamos a subir el Palacio Gobernador. Infraestructura ya la tenemos. Estábamos haciendo también la mina, ¿no? La mina la teníamos por ahí. Mira, tenemos aquí otra talazana, tío. Esta talazana vendría bien también. Infraestructura. Venga, vamos a hacer infraestructura. Hostia, me va a faltar este tío. Es que es muy importante. Dos mil y pico. No sé si me da para algo. Con 2000 y pico, aquí no me da para nada, ¿no? Bueno, vamos a dejarla por si acaso. Vámonos aquí. Aparece una nueva ciudad. ¿En dónde ha sido eso? En Leiria, Portugal. Ah, hostia, mira, pues perfecto, aquí. A ver. Portugal, nos vendría bien una escuela de la iglesia. Joder, vamos por las reformas, tío. ¿Cómo estamos aquí? Es que aquí ya estaríamos a cero. No me interesa eso. Si metemos esto, el taller, vamos a ganar dinero. Si hacemos un parador de diligencia, le vamos a meter felicidad a la gente. No estaría. Con esto ganamos dinero. Venga, vamos a darle de momento dinerito fresco. A ver. Más cosas, vámonos a América. Venga, en América la cosa está muy bien, pinta muy bien. Hostia, la Texas, a ver cómo está. Ah, me falta, tengo que ahí hacerle cosas. Vale, esto está dándolo todo ahí. ¿Se puede meter el cura aquí dentro? ¿Hay una misión para el misionero? Venga, pues tú, quédate ahí, convirtiendo a la gente. De todas maneras, aquí, tío, el cristianismo yo creo que ha hecho ya estragos, ya se ha metido, población 100% catolicismo, chaval. Perfecto. Vamos a ver. Tenemos aquí a esta gente. Su majestad. Y podríamos aprovechar, a ver. Los indios, tío, dando por culillo aquí. Si conquistásemos este. Maryland. O uno a uno. Señor. Este podría reclutar aquí. Infantería colonial. Moral 4, tío, joder. ¿Qué moral más mierda tiene ese? Infantería de línea colonial 7. Este está mucho mejor, ¿no? 46-14. Sí. Podemos sacar dos. Por si acaso. Y este, vamos a intentar aniquilar a los ingleses de la zona. Perfecto, le apoya a los dos, bien.
Vamos allá. Y ahora ya el desembarco contra Inglaterra es inminente, tío. Es inminente con nuestro super ejército y nuestra super flota de Carlos II, el hechizado, que va a hacer esa invasión que Felipe II nunca pudo llevar a cabo por los elementos, por sus tormentas y sus cosillas. Y esta vez Inglaterra caerá bajo la bota española. Vamos a ver. Vamos a ganar esta altura. Mira, cañones. Cañones preparados. Metemos ahora esto. Venga, le vamos a meter la carcasa incendiaria. A ver. Tuvimos un debate, bueno, un pequeño debate en unos comentarios, precisamente en los comentarios, sobre qué tipo de munición hacía más daño. En el Vanilla yo recuerdo que la bala explosiva era la caña, y de hecho, en verdad, son la caña. Pero aquí lo veo un poco débil. Esta también hace mucho, pero a veces veo que cae encima y no terminan de morir la gente. No sé, en el mod yo creo que esto no funciona muy bien, el tema de la munición de la artillera. De todas maneras, me han recomendado la carcasa. Vamos a probarla. Y la cuestión es pillar lo que mejor haga más daño. Vamos a ver. Ponemos la línea. Vamos ahí. Y colocamos nuestra gente. A ver, vamos aquí. Venga, la caballería. En el flanco. ¿Este quién es? Infantería línea. Infantería línea. A ver. Venga, aquí. Despliegue. A ver, este. Los granaderos. Hostia, no, los granaderos en el flanco. Este. Aquí. Estos granaderos aquí en el flanco. Venga, el otro granaderos en el otro flanco. La caballería aquí también. El regimiento irlandés. Venga, lo vamos a dejar. Batería línea. Y tenemos mucha infantería de línea, por lo que vamos a dejar entonces a los granaderos en reserva. Mira, estos son los vegetales, que los vamos a poner por ahí a ver si pueden disparar. Venga, aquí, estos aquí en reserva. A ver si ahora este se despliega un poco más. Y... hostia, mira qué huequecillo aquí tienen. Vamos a ocupar ese hueco. Es que ahí tan apiñados no hacen bien la función. Perfecto, vamos allá. Empezamos a disparar. Hostia, mira. Mira nuestra artillería. A ver quién está recibiendo. Hostia, a ver la carcasa. Cae aquí, pero... ha muerto uno nada más. Es que hace muy poco daño, tío. No hace el daño que debería esto. Esto está ardiendo y esta gente debería estar quemándose vivo. Sin embargo, está ahí que se la suda todo. No le hace absolutamente nada, tío. Venga, pégale tú aquí. No sé si estará disparando el cañón ahí. Yo creo que... este, sin embargo, me ha pegado un zamburbeazo aquí y me ha roto dos, ¿eh? Ahora verás. Joder, colega, mira, ponle esto. A ver si somos capaces de matar a esa gente, tío. Venga, este. Venga, es que da rabia que ellos, el un de este, te hace en polvo. Vamos aquí. Ahora sí le he pegado, ¿no? ¿Uno de ellos o no? Tío, no mueren. Me van a romper todos los buses, tío. Esta mierda de cañón. ¿Queréis disparar aquí? ¿O os pasa algo?
esta gente la primera descarga en la frente, ¿vale? Esos Rangers. Venga, bien, vamos. Yo no mato ni un cañón, ¿eh? Y ellos, sin embargo, me están destrozando mis cañones. Vamos a probar ahora las balas explosivas, tío. Joder, qué rabia me da, ¿eh? Y este, a ver si acierta alguna vez. Venga, podría venir con mi caballería de una vez. Pero tío, hay pinchos por todos sitios, tío. Es el puto problema. No, es que no le hago nada, tío. Venga. Fíjate, ¿eh? A este ritmo me destrozan a mí el mortero. Yo no le hago una puta mierda. Vamos, mi artillería, ¿de qué es? Que le ponga, tío, carcasa. Es que da igual, es que cae aquí y arden y como si no ardiera. Venga, vamos hacia acá. Vamos. Atención, que estos vienen por aquí. No, esto, a ver, ahí me he equivocado. Vamos ahí. Y este, vamos a asegurar esta posición, rápido. Eso es, vamos. Hago muy poco daño, tío, con eso. Bien. Y su artillería ahí como Pedro por su casa. Mira, no le he roto ni un puto cañón, tío. Y además, pasan de mí. Le digo que me disparen aquí. Y es que pasa. A ver. Juego a discreción, no. Aquí, a ver si me hacéis puto caso, a ver. Atención, me están intentando rodear por allí, tío. Mira, este que aproveche. Y ya que no tiene cojones en nuestra artillería, que se encargue de ellos, venga. Y esta gente, que se venga por aquí. Y nuestros granaderos, que intervengan en esta línea, rápido. A ver, ¿le hago algo o todavía no le hago nada, tío? Si es que no hago nada. Bueno, ya pongo de todas maneras para lo que hacéis. Disparar donde os salga los huevos. Venga. Y ahora esta gente que se encargue de esta chusma. Vamos. Hostia, de puta madre. Sí, mi artillería me da a mí en vez de a él, tío. Joder, lo que ha hecho, tío, ahí. A ver, alto el fuego, tío. Alto el fuego, tío. Que tenéis cojones de estar disparándome sobre mí ahora. Ahora que no, eso. A ver, a ver. Pues me cabreo, pero es que estas cosas me sacan de quicio. ¡Vamos! ¡Apunten con nuestros granaderos cachondos! Sí, señor. ¡Vamos! Venga, más rápido, tío. Preparados mis granaderos con pan de huevos. ¡Vamos! A ver, que están muy guapos. Venga, apunten. ¡Apunten! ¡Apunten! Venga, estos no fallan, tío. La primera línea prácticamente. Fíjate lo que hemos hecho. Atención, ese cuadro ahí.
Bien, venga, quitamos el cuerpo a cuerpo y disparamos aquí. Rápido. Venga, y ahora aprovechamos para... Y así, disparar donde queráis. Regimiento de granaderos, atención. Vamos. Y la caballería, mucho cuidado, vamos. Venga, línea colonial. ¿Colocaros esto que es? ¿Caballería? No. Batería en línea colonial. Venga, pues los estamos esperando. ¿Vamos? Un enfrentamiento lineal ahí. Vamos. ¡Hostia! Atención, atención. Que me están flanqueando, tío, a mil granaderos cachondos. ¡Vamos! Claro, ese... Ahora sé que es... Venga, vamos ahí. Vamos a... Estos son los refuerzos, tío. ¡Vamos! Más deprisa. Y podríamos avanzar por aquí. Venga, atención, esta línea. Ya, hemos perdido un montón ahí. Vamos. Vamos. Venga, avanzamos con la línea. Atención. Avanzamos con la línea, rápido. Vamos. ¿Llegas o no? ¿O te haces el tonto? ¡Venga! Ahí está, venga, esa me gusta a mí cuando caen toda la línea. ¡Vamos! Ahí se ven caer algunos, bien. Ahí está, venga. Dios, cómo caen, chaval. Venga, avanzamos. Venga, esta gente. Podemos venir a por ellos ahí tranquilamente. Y por lo demás, ya está, ¿no? Este podría ir, pero claro, mucho cuidado con los putos pinchos que haya por ahí. Venga. ¿Quién es? ¿Su general o quién es? Venga, atención. Vamos a por ellos. Hostia, son indios. Venga. ¡Apunten! ¡Disparen! ¿Por qué hablo en francés si somos putos españoles? ¡Somos puros españoles! ¡Vamos! Vamos rápido. Venga, ¿seguimos avanzando o qué? Venga, que solo queda ahí esas dos unidades. ¿Cuáles son las otras que quedan? Ahí está. Venga, fusilándolos, vamos. Venga, ese fusilamiento. ¡Vamos! ¡Apunte! Bien, venga, desbandada. ¡Apunte! Esta artillería ahí.
A ver cuántos queda. 38, vamos. Venga, finalizar. Bien. Venga, vamos bien, vamos bien. Están saliendo nuestros planes. Inglaterra la estamos echando. Inocencio Mosquera, el mosquioso. Perfecto. ¡Preparados! ¡En marcha! Lo han dicho, preparados. Mi señor. Y podríamos venirnos hacia acá. ¡Adelante! Venga. ¡En marcha! Esperando un ataque. Nos vamos a venir otra vez aquí. Y pasamos el turno. Efectivamente. Pero la otra flota no ha caído, no ha caído en la trampa. 25 y 47. Tenemos este de sexta, navío de quinta. ¿La echamos, tío? Venga. Que se va el tiempo, pero bueno, de esta, como voy a echar más seguidas, recuperamos el tiempo mañana. Mañana otro episodio de Empire. Venga, si van las campañas, van así más fluidas, pues no importa echar tampoco más. Vamos. Ahí está. ¿Dónde está el enemigo? Está aquí. Venga, pasamos rápido. Esto es el coñazo, lo malo es que se te va mucho tiempo aquí. Eso es, dirección. El viento, vamos. Joder, ahora... Ese es bastante rapidillo el bergantín. Cachondo, vamos. Ya, giramos otra vez. Dirección del viento, vamos. Métele, métele. No sé si pillaremos ahí, venga. El bergantín se va a escapar, pero el otro... Deberíamos estar en su línea. Ya, nos dispara. Hemos disparado, nosotros no anda nada. Todavía no. Ahí está, ahí está. Blanco. Mira, le hemos roto las velas y todo, tío. Vamos. Tiramos un poquito, pero no mucho más. Mira, estamos en línea con él. Le vamos a meter un buen sopapo. Y este, si se pone tonto, le pegamos con... Venga, métele. Ahí está. Joder, bien. Venga, y este, en poco, le vamos a meter otro ahí. Ahí. Venga, pégale a este. Venga. Giramos y le metemos aquí uno a bocajarro. 169. En teoría nos podrían abordar ellos, ¿no? ¿Qué tal si le metemos esto? Le rompemos las velas. Venga, disparamos. Si le rompemos las velas, lo tenemos a nuestra merced. Venga, dispara. Ahí está.
Vamos allá, chaval, sin velas. Venga, vamos ahora a meterle una metralla cachonda. Vamos. Hemos roto un montón de vela. Vamos a meterle una metralla buena, ¿eh? El otro se va a escapar, pero paso. Vamos a por el gordo. Ya, métele. Métele. Pues espérate, no. Vamos a romperle la vela del todo. Vamos, ahí está. Ahí está. Hostia, no le he hecho mucho. Venga, vamos a meterle. Ahí está. Una buena andanada. Seguimos para allá. Venga, vamos. Ya, giramos un poquito. Ya, que le vamos a meter una. Ya, preparados para la andanada, vamos. Preparados. 17 cañones y este, joder, me va a pegar, me va a quitar un cañón. Venga, vamos. Preparados. Apunten. ¡Fuego! ¡Vaya, chaval! Te he metido un macoque y bueno. Venga, giramos. Incluso podíamos girar con el otro. Venga, nos preparamos y le pegamos un tamburbiazo. Venga, vamos a preparar el otro también. Venga. Sigue, sigue avanzando. No, 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 no. Joder. ¡Ah! Es que cuando maniobra. Venga, métele, 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 venga. El daño del casco, ¿vale? Vamos a pegarle el bueno aquí. ¡Atención! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuego! Ahora sí tenéis un problema. Y este... ¡Ay! ¡Hostia! Me he equivocado, mierda. Este no estaba listo todavía. Venga, este tiene un problema. Venga, vamos. El bergantín cachondo. A ver, ponte para acá. Que te voy a meter a ti un suavecito. Ah, solo tengo un cañón, tío. Solo me ha quedado un cañón aquí en este lado. Oh, chungo. Lo que sí podría hacer es venir a por este. Venga, vamos. Vamos. La dispara. Bien, 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 bien. Venga, vamos a por este. Incluso podríamos intentar abordarlo. A ver. Han venido a cazarme a mí y se van a ir trasquilados. Se van a ir trasquiladillos. Vamos. Nos vamos a pillar a este. Vamos a ver. Venga ahí, mis marineros cachondos. Vamos. ¿Le pillamos o no? Si no quitamos, eso es. Y le metemos una hostia y que lo dejamos listos del todo, ¿vale? Venga. Ya que no quieren el abordaje,
Le metemos un Makoki y ya está. Venga. ¿Podemos ahora pillarlo? Ahora sí, ahora lo hemos pillado. ¿O no? Venga, venga. Ahora, ahora te hemos pillado, chaval. Te vas a enterar de lo que es el español cabreado en el mar. Ahí está, escopetazo limpio, venga, vamos. Lo malo que en este lado solo tenemos un cañón, ¿no? Ya. Venga, vamos. Ese combate bueno, ¿eh? ¡A la carga! ¡Yeah! Hostia, uno se ha caído al mar. Hostia, pero... Hostia, que son normales, que se están cayendo al mar. ¡Chalaos! Estos se van a ahogar. ¡Joder! ¡Pero no, tío! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Que se están cayendo al mar, la peña! ¡Hostia! ¡Pero caer encima del barco, jodidos! ¡Pero tío, estáis subnormales! ¡Se los vais a matar todos antes de llegar! ¡Joder, colega! ¡Si la mitad de mi tropa se ha ahogado, tío! Tiene cojones, ¿eh? Tiene cojones la cosa. Y mientras encima siguen pegándome zambulbiazos. Hostia, tío, pero no me jodas, tío. Pero si se han caído al mar los normales. Hostia, esto estaba ganado, tío. Vaya, vaya, vaya. Bueno, las cosas que hace esto. Moralmente era mía la victoria, tío. A ver, no me jodas. ¡Retírense! No, al menos no ha muerto. Se mete al puerto y repárate. Hostia, mira dónde está la fruta, tío. Ah, se ha metido allí. Y se va. ¿Qué está haciendo? Está claro que no ceder Luisiana y Flandes. No, tío, no. Bueno. Pues vamos a cargar nuestra tropa. Alianza militar y riego avanzado. No. Paso. No quiero alianza militar contigo. Lo mío ha sido un acuerdo comercial para ganar más dinero, pero de ahí a que seamos aliados, tío. Aunque no estaría mal contra Rusia, ¿eh? Es una cosa que quizá haya que barajar. Es que en Europa, en realidad, como no tengo ahora mismo ese problema, lo habrá. En cuanto me meta en guerra con los Países Bajos, habrá ahí movida. Pero nuestra concentración ahora es contra Inglaterra. Me toca mucho esto. Esto me toca los huevos, lo de Génova, que se está metiendo ahí en América, no debería. Virginia. Hostia, me la han pillado, tío. Estos van a caer. Milicia. Bueno, venga, vamos a perderla. Ahora lo recuperaremos. ¡Victoria! ¡Ah, victoria! ¡Hostia puta! Bueno, pues venga, mejor para mí. Además, estamos reclutando ahí dos. Hay que dejar un poco de guarnición ahí. Urlandia, en esta región hay terreno libre y apto para el cultivo. La construcción de granjas facilitará el crecimiento demográfico y la generación de ingresos comerciales. Vale. ¿Dónde dices que es aquí? Vale, ya lo sé. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a meter la mansión del gobernador. Vamos a meter de infraestructura esto. Vamos a hacer esto y vamos a... Y vamos a subir esta parte de América. Vámonos aquí, a ver. Virginia, vamos, infraestructura, ejército, reclutamiento. Venga, vamos a seguir reclutando. Cañones del 12, mira, pues te vamos a meter dos cañoncillos aquí, dos cañoncillos cachondos. Infantería de línea, milicia no. Bueno, ya está. Y ahora,
Nosotros, hostia, mira, mira, hostia, mira cómo se han venido ahí, se han venido arriba. Esto podríamos repararlo por 112, bien. Y los desalojos, tío. Valen barato. Señor. Venga, aquí podríamos venir directamente a por este individuo, a por esto. Pero claro, ya esta batalla tiene que ser en el siguiente episodio. Porque va a ser larga. Así que vamos ahora a ver. Invertimos aquí o aquí. Aquí había que hacer una inversión. Era esto. La estructura, ahí. Tengamos toda esta zona de expansión bien. 5.000, no, esto todavía no. Tenemos. ¿Cómo está esto? Bien. Vale. La universidad no, tampoco. Venga, vamos a ver. Vamos a montar el ejército. Lo montamos. ¡Tropas, adelante! Su majestad. Llevamos aquí a este. ¡Adelante! ¡Por la corona! ¡Por la corona! Venga, tenemos aquí nuestro pedazo de ejército de Manuel de Amat y Juniet, la Guardia Imperial. Guardia del General. Venga, vamos a montarlo. ¿Alguna orden más? Ahí está. Vamos a meterlos en el barco a todos. Espérate, atención, ¿qué es lo que he metido aquí, tío? Preparado. Pero vamos a ver. Preparado. Hostia, que es que no tengo movimiento, tío. Qué putada. Me quedo sin movimiento. Sí, señor. Claro, nada más que uno. Bueno, pues no pasa nada. En el siguiente turno y en el siguiente capítulo montamos, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a montar la flota imperial. Vamos a montar a nuestro super ejército de élite. Y vamos a desembarcar en Dublín. Vamos a quitarle Dublín por toda la cara. Mientras, no sé si ha aparecido informe de reclutamiento. Vale, llega una flota esta, esta es la que estaba esperando, venga. ¿A dónde, capitán? La de Castañeda, ya ha llegado al Caribe. Hostia. El Imperio Mogol, cabrones. Esto, me han quitado esto. Esto tenemos que quitárselo. Vale. El Imperio Mogol está hecho un cabrón. ¿Qué hacer con la del Caribe? Repararla, ¿no? Vamos a repararla. Vamos a meter un puerto español. Vamos a meterla aquí. Venga, vamos a repararla. Está un poco tocada de antes. Reparamos la flota. Más que nada fueron los que se vieron implicados. Este no, este tampoco, este tampoco. Vale, venga, me sobran 7.000. Vamos a subir esta plantación aquí quizá. Esa de aquí. El puerto. La Talazana. Y tendremos navíos de cuarta. Por 2.500. Venga, vamos a dar. Y vamos a subir esto también. Ya está. Esto lo habíamos puesto a reparar, ¿vale? Y esto va a ser en el siguiente capítulo, como hemos dicho. Vamos a atacar en Maryland, porque tiene toda su guarnición aquí metida. Le vamos a ganar. Y incluso nos vamos a atrever en la mismísima Europa a atacarle Irlanda. Se la vamos a quitar. Y una vez eso, pasaremos aquí hacia Edimburgo. Venga, vamos a conquistar Inglaterra de arriba abajo. Y vamos a sacarla del juego prácticamente. Y ya pensaremos entonces qué hacemos con Provincias Unidas, que es necesario para que Nueva España se una a nosotros de nuevo. Pero eso habrá que hacerlo con un poquito de cabeza. Venga,
Nos vemos en el siguiente episodio, que mañana saldrá, mañana otro episodio más. Y seguiremos con nuestra expansión del Reino de España para convertirlo en el imperio donde nunca se pone el sol. El viejo imperio de Felipe II. No te lo pierdas. Un saludo. Chao.